Te pareces más a tu madre de lo que crees. Tus poderes debían revelarte mis intenciones, Takahashi Takida. Sin duda, Kenshi te enseñó a usarlos. Mi padre me enseñó mucho, gran maestro. Veamos. Eres tu padre. Aún no. ¡Mierda! Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs. Especialista, Briggs. Sí, el decoro militar es importante en tu familia. Si conoces a mi padre, me conoces a mí. Pensé que eran amigos. Nuestra historia comparte un oscuro episodio. Thank you.
te juzgues con tanta severidad, especialista Briggs. ¿Una finta? ¡Bravo! Kunjin, deberías apoyar a tus compañeros en lugar de burlarte de tus superiores. Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno. Las falsas bravuconadas no van contigo. ¿Alguna idea? Sub-Zero, vamos a hablar. Esa oportunidad ya pasó. ¿Tienes otro plan, Cage? Podías haber seguido el anterior, Jim. Si nos matas, te vas a arrepentir. Sí, supongo que sí. Chuo, Tan Jin. ¿Funcionó? Todo esto era un ejercicio de entrenamiento. Diablos, debí darme cuenta. Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage. Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo. Entonces, aparte de eso, ¿les gustó la visita? Los Lin Kuei nos destrozaron. Lo dirás por ti. También tenías muchas huellas de bota helada en el culo. Vamos. Para mí, todos son ganadores. Nuevas órdenes. De la General Blade. Prioridad 1. Gente del mundo exterior. Aquí en la Tierra. ¿Una invasión? No puede ser. No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme. ¿Y cuándo aparecieron?
El portal se abrió en los muelles hace unas horas. En total, unos 5.000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior. Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra. Después de ti. No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo. Es difícil evitarlo. Gracias, Kenshi. ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage, tú y tu equipo quédense ahí. Ella es Li Mei. Solicita asilo en la Tierra para su pueblo. Nuestro pueblo, Sondo, fue el epicentro de una feroz batalla. A duras penas escapamos con vida. Así es la guerra. Es decir, no te ofendas, pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente. Los rebeldes, Melina, tenían un arma no conocida. Batallones completos, aniquilados. No era honorable. No era combate. Háblame más del arma. Un talismán de oro con una joya central. Melina utiliza su energía carmesí sin precisión. Bueno, eso está bien. No empieces, Sargento Cage. Le basta con que lo posea. Cambia la marea a su favor. El emperador se desespera. Y los que quedan en medio pagan el precio. Si ese talismán es lo que me imagino, puede que todos paguemos un precio. ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible. La base, la cámara, tus guardias. F.E., Shaolin, es imposible que alguien pueda atravesarlo todo. Yo me debo asegurar. ¡Vaya! ¡Qué agradable! Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros, igual que tú bromeaba cada rato. Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra. Uno de sus ojos era rojo. ¿A quién se refiere? Kenshi, quédate con Li Mei. Yo voy al campo de refugiados. Tengo que dar con él antes de que se vaya. Te acompaño. Pide un informe de seguridad del campamento a Flag. ¿Por qué? Porque así no estarás aquí. ¿Vamos contigo? No. Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia de Li Mei es cierta. Tu equipo y tú van al mundo exterior. No lo sé. Esperaba que el cielo fuera morado o algo así. No creas todo lo que ves en Internet. ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin. Estudié mucho sobre el mundo exterior. Eso no sustituye la experiencia. ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos. Li Mei debe haber dicho la verdad. Una invasión violaría los acuerdos de Reiko. Como si los del mundo exterior fueran de fiar. Si el mundo exterior es nuestro aliado, ¿por qué no nos ayudaron en la Guerra del Infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota. No es una alianza. Es un pacto de no agresión. El mundo exterior no es nuestro aliado. Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno. Ahora digan a qué vienen e incluyan una razón para no asesinarlos. Te percibo. No eres del mundo exterior. Soy de la Tierra igual que tú, pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior. Así que ahora soy del mundo exterior. ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios. Tenemos que hablar con Kotal Kahn. Mira, es el sello oficial de Raiden. ¿Puedo comer?